Buenas, bienvenidos al Taller de Nino. En el día de hoy nos vamos a estar sumando al Reciclado Challenge. El mismo es un desafío realizado por varios creadores de contenido de habla hispana, el cual consiste en utilizar materiales reciclados o sobrantes de trabajos anteriores para crear cosas nuevas. A mí me nominó José Torres de Custom Handmade. Y bueno, le agradezco mucho por sumarme a esta iniciativa. Abajo en la descripción le voy a dejar varios videos de varios creadores de contenido que están haciendo, varios makers, como a José le gusta decir. Y vamos a ver varios de ellos. A mí se me ocurrió, por el tipo de sobrantes que tengo de trabajos anteriores y algunos materiales que cirugía de la calle, ya que estoy remodelando un poco lo que es el taller para poder trabajar un poco mejor y también poder filmar un poco mejor los trabajos. Estoy necesitando un banquito regulable en altura para utilizarlo según la superficie en la que necesito, o incluso para apoyar materiales cuando estoy o cortando o haciendo algo así, necesito que sea regulable en altura. Así que bueno, vamos a ver qué materiales tengo y cómo lo hago. ¿Cómo se nota que el que puso los clavos no es el que los paga, eh?
Bueno, gracias por ver el video. La verdad que el banco no quedó tan bien como a mí me hubiese gustado. Quedó un poquito inestable. Si tuviera que comprar materiales para hacer el mismo banco, cambiaría alguna que otra cosa. Más que nada la varilla roscada, le puse varilla de media, que era la que tenía. Le pondría alguna más gruesa. Y las tuercas que van de injerto, le soldaría algún chapón o algo como para que tenga un poco más de superficie y sea un poco más estable. El banco va de 78 centímetros a 50 centímetros de altura. Bajando de 60 centímetros más o menos, la verdad que queda bastante bien. Por encima de 60 centímetros pierde mucha estabilidad, se mueve mucho la base. Así que bueno, gracias José por nominarme. Fue algo divertido. Ahora me toca a mí nominar a alguien. Voy a nominar a otro José, José Gómez Almendras. También les dejo la tarjeta de él acá arriba. Al igual que yo, está arrancando con todo esto de los videos. Él no solamente hace cosas en carpintería, sino también mucho de herrería. Así que en una de esas, el reciclado challenge de él, tenemos las dos cosas mezcladas. Así que bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.